Bienvenido y bienvenida a este nuevo videoblog del canal de Paco Álvarez. Querido y querida innovatuber, rebelde de la innovación y sobre todo libre pensador acerca del emprendimiento, la innovación y los nuevos paradigmas de la educación. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en el review que te tengo preparado y es la review de la feria Hannover Messe que se hizo aquí en el estado de Guanajuato los días del 9 al 11 de octubre. Y quiero compartirte lo bueno, lo malo y algunas reflexiones educativas que giran en torno de esta feria de la innovación. Pero antes quiero darte el update de cómo vamos en el canal. El día de hoy cerramos ya con 429 suscriptores y vamos por los 500 en este mes. Perdón, corrijo, ya 430 y vamos por los 500 suscriptores. Quiero compartirte que durante este mes de octubre tenemos también otra review de una feria internacional de innovación. Así que no te pierdas, si te gusta la tecnología, si estás muy metido con los temas de gestión tecnológica, inteligencia artificial, big data y cómo estos fenómenos van a afectar tanto el trabajo como la educación. Así que sin más, te doy la más cordial bienvenida a este videoblog semanal y vamos a empezar con el review de la feria de Hannover Messe. Te voy a compartir lo bueno que desde mi punto de vista se derivó de este evento de la Hannover Messe aquí en el estado de Guanajuato. Y son cuatro puntos muy sencillos. El primero de ellos, la participación de empresas internacionales en el ecosistema del estado de Guanajuato. Empresas de talla mundial que por primera vez en este marco de este evento en Latinoamérica se presentan con todos sus desarrollos tecnológicos de innovación, de robótica, de automatización. Sin duda eso da un realce muy importante al ecosistema local del estado de Guanajuato. El segundo punto que me pareció fenomenal fue la participación de parques locales de innovación y por ello destacar, por ejemplo, la participación del Parque Tecnológico San Miguelense, puesto que está orientado al diseño, a la simulación y al desarrollo de software. El tercer punto que me pareció de verdad muy valioso, pues fue la participación de estudiantes universitarios y de nivel medio superior en el evento. Sin duda un área de mejora, porque en el transcurso de la semana, por ahí, los organizadores mandaron un mensaje en redes sociales donde ya no se permitía la entrada a los estudiantes, pero créanme, la gran masa de participantes en el evento y que estaba abarrotando las filas del registro, pues eran estudiantes, no solamente del estado de Guanajuato, sino de estados vecinos y algunos hasta de Ciudad de México u otros estados del sur más lejanos. Sin duda el permitir que estuvieran fue muy positivo, llenó de otra vibra el evento y yo creo que se debe seguir impulsando su participación. El último punto que veo positivo que derivó esta feria, pues es el desarrollo pedagógico e ilustrador que al inicio de la feria estaba. Si tú fuiste o no tuviste oportunidad de ir, te cuento un poco. Había una pequeña introducción desde la industria 1.0, cómo fue transitando hasta la industria 4.0 y lo que se visualiza de automatización, de desarrollo de participación de la robótica, inteligencia artificial y por qué no decirlo, también de cómo se van a enfrentar los procesos ahora laborales, sí, con una sustitución importante de mano de obra. Así que sin duda un evento positivo, de derrama económica importante para el estado de Guanajuato y que sin duda lo sitúa como un foco importante en la atracción, en la innovación y en lo que se conoce ahora como la industria 4.0. Lo malo del evento de Hannover Messe, sin duda, si estuviste ahí, fue el registro. Yo lo comentaba con los compañeros que estaba esperando cerca de 2 horas para poder entrar al evento. Y eso que hice el registro en línea, yo comentaba una broma, registro 1.0 en el marco de la industria 4.0. Sin duda, un área de mejora importante. No sé si los organizadores no esperaban tal masa de participantes o algo pasó. Sin embargo, de verdad que para los organizadores un área de mejora
por favor, sea el registro. Pueden hacerlo a través de códigos QR, pueden hacerlo de manera un poco más dinámica, que el participante imprima su gafete, no lo sé. Hay mil formas de las cuales se puede mejorar el registro de esta primera feria Hannover Messe, que sin duda mucha gente se quejó de ello. Ya en las imágenes que están apareciendo aquí en el video puedes ver la enormidad de las filas que se presentaron en el evento. Segundo, la falta de mediadores de los estudiantes. Mire, debo confesarte que cuando entré al evento había mucha expectativa. Pude ver a cantidades importantes de estudiantes solos, como que se organizaban en grupo, algunos muy bien acompañados por sus profesores, que de alguna manera servían de mediadores entre que veían el brazo robótico o veían algún proveedor con alguna maquinaria en específico, etcétera. Y entonces había facilitadores y mediadores de este proceso de Industria 4.0 con mi realidad. Pero lamentablemente había otros que los estudiantes entraban, veían, estaban ahí en contacto con las máquinas, veían ahí unos brazos robóticos luchando como de Star Wars, tomaban alguna foto y se salían del evento. Sin duda, la participación de mediadores, de facilitadores en los participantes más jóvenes va a ser un evento fundamental y un punto clave para las futuras ediciones del Hannover Messe. Algo más que me hubiera gustado ver, no quiero decirlo como malo del evento, pero me hubiera gustado ver una mejora de participación de los emprendedores locales y sobre todo impulsados por las universidades locales de la región. ¿Por qué? Porque es un foro muy importante donde es una vitrina, pues para que los emprendedores locales también tengan la oportunidad de contactar con inversores, con algunas personas de la cadena de suministro o qué sé yo, hacer un contacto ahí importante para hacer crecer el negocio. Así que te digo, mis observaciones de lo malo se resumen sobre todo a la logística y cómo está el armado de mediadores especialmente orientado para los participantes más jóvenes. Y ya por último, mi reflexión educativa. Y quiero empezar con el foro que tuve la oportunidad de ir, que es el foro de análisis político e industria 4.0. Se platicó mucho acerca de diversos temas, de cómo la política económica, la política también social y empresarial está vinculada con esta transformación tecnológica que el paradigma 4.0 pues, nos está invitando. Y los puntos centrales se enfocaron en la seguridad, que es fundamental recuperar la seguridad en el país. Si quieres un poco y estás muy preocupado del tema de violencia en nuestro país, te invito a hacer clic también en el video que está apareciendo en donde hablamos de una propuesta para la paz. También se habló de la competitividad, cómo incrementar la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, y ahí la investigación pues es fundamental. Y por último, pues las presiones que nuestro querido vecino del norte, nuestro querido Donald Trump, está haciendo con la presión de la firma del famosísimo T-MEC, ¿no? Que ahora tiene ciertas regulaciones especiales para que México pues, pueda seguir participando. Y por último, quiero hacer esta reflexión educativa porque yo debo confesar que terminé el evento con muchísimas ideas, muchísimas sensaciones, por qué no decirlo también emociones, de que en este paradigma de la industria 4.0 debemos tener muy claro que también el desarrollo humano tiene que ser 4.0, es decir, debemos también orientar este deseo, este enamoramiento por la máquina, por la automatización, también al trabajo humano, al trabajo del autoconocimiento y del bienestar primero individual y colectivo. Cuando yo entré por primera vez al evento, lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a ver los brazos robóticos que ya tocaban un piano, que ya movían algunos instrumentos, algunas manzanas, recuerdo ya ordenándolas por color en una
en una línea de distribución, pues pensaba literal en la cantidad de trabajadores que van a ser removidos de sus áreas de trabajo cuando esta revolución industrial pues llegue ya y se encajone en nuestras empresas, sobre todo por el tema de costos. Y me hacía reflexionar mucho porque es necesario conectar con nuestra humanidad, conectar con los trabajos del futuro y ir pensando qué vamos a hacer cuando las máquinas ocupen la mayoría de los trabajos que están en las empresas manufactureras. Y sin duda es un debate que debe ir acompañado en este tipo de eventos. Yo esperaría que la misma cantidad de personas que estuvieron y que estuvimos pues viendo estos avances tecnológicos, también participemos en eventos de avance de desarrollo personal y de desarrollo humano. Lo dejo ahí de reflexión porque creo que es importante no descuidar hablar del potencial humano y cómo las personas nos vamos a ir acomodando, nos vamos a ir adecuando al paradigma 4.0. Gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Sé que no es muy común terminar los videos de YouTube, pero si estás viendo esto, de verdad te agradezco el compromiso de seguir conectado y conectada en este videoblog. ¿Qué sigue para el canal de Paco Álvarez? Te tengo dos sorpresas muy importantes. Primero, viene la review de un foro internacional en Rusia. Estaré en el parque de Skolkovo, en Moscú, haciendo una review y una comparativa de la tecnología rusa en cuestiones de inteligencia artificial, big data, también algunas cuestiones de machine learning y cómo van a afectar los procesos tanto empresariales como educativos. Así que, por favor, no te pierdas la review de la próxima semana. Y también compartirte que estamos preparando ya el video del el experimento que hicimos de pasar un día, primeramente un día sin celular, y por ahí los chicos universitarios pues ya me mandaron su material de cómo se sintieron. Así que si quieres vivir la experiencia o quieres saber un poco cómo se sintieron estos chicos y estas chicas sin el celular, al menos ya un primer día, sigue suscribiéndote a nuestros videos, compártenos en redes sociales y venga, que este movimiento de innovadores, de pensadores diferentes y, como nos decimos aquí en el canal, de innovatubers, pues vaya creciendo no solamente en el estado de Guanajuato, sino en México y, por qué no pensarlo, a nivel global. Muchísimas gracias, mucho éxito en la semana y nos vemos pronto.